Gente, bienvenidos a The Last of Us 2. ¡Hola chicos! ¡Madre mía! Hacía mucho tiempo que estaba esperando este pedazo de gameplay por primera vez en el canal principal. No tuve la ocasión hace muchísimos años de subiros The Last of Us en el estreno, en el canal principal, debido a que, bueno, pues no me veía mucha gente. Y hoy creo que es el momento de subir esta obra de arte para PlayStation 4, que no debe de faltar en vuestras casas. ¿Qué contaros sobre The Last of Us 2? La historia de Ellie, anteriormente Ellie y Joel, dos personas que se cruzan en un mundo por una epidemia, por una pandemia, parecido a lo que hemos vivido aquí, pero más hardcore, en la cual la misión es encontrar una cura, ¿no? Esa cura parece que está por ahí, pero os subiré un resumen de The Last of Us 1, si queréis le dais like a este vídeo. Y este vídeo, ¿vale? Veis aquí la portada del juego, que realmente es increíble. Veis ahí el cuadro de The Last of Us que me han dado. Este episodio va a ser un episodio piloto, lo que significa que va a ser un episodio de prueba. Si le dais al botón de like y os suscribís y queréis ver más de The Last of Us 2, iré subiendo los episodios aquí al canal, ¿vale? Al canal de YouTube, siempre y cuando colaboréis y me ayudéis a levantar la serie, porque creo que esto es un juegazo y merece muchísimo la pena, y entre todos lo vamos a pasar muy bien. Así que voy a tomar seriedad para este gameplay, no va a ser como los de Dragon Ball. Y por supuesto, en directo en Twitch, esta tarde, vamos a estar jugando el The Last of Us 2. Por tanto, recomiendo que entréis a verme, porque va a ser una auténtica locura y una auténtica pasada. Ahora, vamos a mirar la historia, ¿vale? Tenemos galerías de modelo, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Vamos a mirar la historia. Vamos a darle nueva partida. La partida va a ser equilibrada, ¿vale? No vamos a invertir nada. Ayuda de cámara. Vamos a intentar dar la ayuda de cámara. Perfecto. Vamos a iniciar esta gran aventura de Ellie en el canal. Y vamos a ver cómo transcurre The Last of Us 2 aquí, ¿vale? Pronto tendréis un vídeo del 1, resumida de la historia del 1, ¿vale? En el canal secundario SayanMark, youtube.com SayanMark, estoy subiendo los directos de The Last of Us 1 que estábamos jugando. No me ha dado tiempo a completar el juego, por tanto, pararemos, empezaremos el 2 y luego volveremos a por donde nos habíamos dejado el 1, que me lo estaba pasando yo por segunda vez. Entonces, claro, quieras o no, pues bueno, pues ya me lo había pasado una vez y tengo ganas de probar el 2, ¿no? Como digo, Naughty Dog está a cargo de este gran videojuego. Habéis visto un pequeño unboxing del cuadro, del juego. Realmente es increíble, The Last of Us 2. No he visto ninguna filtración, ni ningún spoiler, ni nada. Me he aguantado, no he entrado los spoilers ni nada. A Ellie, en la portada, de detrás, se le ve bastante crecida. O sea, es decir, desarrollada. Vamos a ver cómo encontramos este juego, tanto en gráficos como en jugabilidad. Y a partir de ahora me propongo todos los juegos que me compre pasármelos, porque si no se me acumulan y eso va a ser una auténtica locura. Vale, vamos con Ellie. Un juego de Naughty Dog. Vale, voy a darle un poco de seriedad y va a ser tenso este gameplay, ¿vale? El logo de los luciérnaga. No sé qué ha pasado. ¡Joel! Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. ¿Te recorres más de medio país con alguien? Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezar a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. ¿Ves? Te lo explica un poco. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo, la mataría. ¿Qué? Dios santo. ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro?
No permitiré que te la lleves. ¡Qué graficazo! Muy mejorado a la versión de PS3. Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? Salvarla. LOL. Empieza fuerte el juego, ¿eh? Qué graficazos, tío. Vamos. Te tengo. Te tengo. Cubrid la salida. ¡Que no escape! ¡Qué graficazos! Maldición. Eso es... demasiado. ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? No. Parece que sí. Ah. Me deja impactado. Las escenas y los gráficos de este juego. Hay que volver. El traje que lleva ahora Joel me gusta más que el que llevaba. La mochila no se la cambia, ¿eh? Madre mía. Madre mía, qué graficazos. Qué graficazos. De verdad. Muy mejorada la versión que estamos jugando de PS4 de The Last of Us remasterizado. Unos gráficos realmente increíbles. Y por lo que veo, empezamos en un bosque. Bueno, en un mini pueblo. Tipo bosque. Que me resulta realmente brutal como introducción a The Last of Us 2, al videojuego en sí, ¿no? Increíble. Mirad los postes de la electricidad, las montañas en el fondo. Yo no sé, pero esto en PlayStation 5 mejorado debe de verse. Mejor la han retrasado por eso. No sé, Parece ser una ciudad acorazada. Me parece increíble. Me parece increíble. Me parece brutal. Tanto efectos. Es que este juego no se le puede criticar, tío. Parece... estoy alucinando, o sea, ahora mismo estoy sin palabras. Estoy ahora mismo alucinando. Mira todo roto. Y mirad que estábamos jugando al 2, que al 1, perdón. Que estaba guay, pero el 2. Vale, es como una ciudad. Madre mía.
Hay gente en el poblado. Gustavo Santaolalla, la música. Es brutal, vamos. Este hombre. Está bien, me ocupo. Tú sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si hace falta. Increíble. Nos vemos, Tommy. Vamos. Presence of Naughty Dog, Evan Wheels. Presence. The Last of Us 2. Madre mía, cómo se me eriza la piel. Neil Druckmann. Duro, duro. Hola. Mira, Joel y a Ellie. Qué guapo. Joel está mayor ya, ¿eh? Está mayorcito. Podrían haberle hecho más joven. Digo desde el de Last of Us 1. Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas. Qué bien. Sí. Algo pasa aquí. Y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es un poco tarde y mañana tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento. A ver qué nos enseña. Joel. ¿Qué es eso? Para los egipcios era el dios Guitarra. Jaja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme. Que no te reirás. Cuidado con el copyright. ¿En serio? Confío en ti. ¿Qué coño? Tío, que toco la guitarra, loco. Increíble. If I ever were to lose you, copyright me va a dar.
Y me da igual. Esta es la versión en castellano. Eli, Joel, vacaciones, San Miguel. Y matar chasqueadores. Mola un huevo, así que no me toques los melones. Café. Ojo, Ojo, cuidado. Halibut. Ya está. Bueno, no ha dado pena. Me lo tomaré como un cumplido. Qué guapo. Es para ti. No, yo no tengo ni idea de qué hacer te con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿La primera lección mañana? Genial. ¡Qué guapos, tío! Vale. ¡Qué gráficos! Oye, ¿ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. ¡Buah! ¡Menuda mierda de chiste! Increíble. Increíble inicio de The Last of Us 2. Gente, nosotros lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Si queréis ver más, podéis darle al botón de like, suscribiros, encontrarme en directo o darle al like para que podamos, pues bueno, pues seguir con The Last of Us 2, ¿no? Voy a quitar la pantalla, hemos visto un inicio, hemos visto el unboxing, realmente es increíble. Este juego merece mucho la pena. Me podéis ver en Twitch esta tarde jugando al The Last of Us. Volveremos a empezar o... podéis ver el segundo episodio aquí si le dais al botón de like, eso sí. Gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.